días y un saludo para todos. Bueno, el tema de hoy va a ser, como ya les indiqué en la felicitación del Año Nuevo, va a ser nuevas aportaciones a la psicoterapia psicoanalítica. Ya que el vídeo que grabamos hace unos meses sobre la psicoterapia psicoanalítica ha tenido un eco importante entre las personas que visitan el blog, he querido realmente hacer un nuevo análisis del tema y una nueva exposición que pueda ofrecerles a ustedes, digamos, algunos datos nuevos y también la repetición, pero siempre de una forma aportando cosas, aportando ciertas novedades de este tema tan importante de qué es la psicoterapia psicoanalítica. Bien, lo primero que quiero hablarles es de cómo yo llegué al psicoanálisis, cómo yo llegué a la psicoterapia psicoanalítica. ¿Y esto por qué? Vamos a ver, es muy diferente hablar de algo si uno lo ha vivido, si uno lo ha experimentado o si no lo hemos experimentado. Cualquiera de ustedes que haya experimentado algo, que haya vivido algo, imagínense, por ejemplo, un gran montañero, un alpinista, una persona que haya escalado grandes cumbres, que lleve muchos años dedicado a este quehacer, a este deporte tan apasionante. Y resulta que habla de ese tema. Evidentemente, una persona así hablará con pasión, hablará con conocimiento, hablará después de haber experimentado múltiples avatares que han hecho que él se convierta en un gran escalador. Pero todo eso forma parte de su interior, forma parte de múltiples vivencias que esa persona tiene albergadas dentro de él mismo. Por tanto, no puede hablar lo mismo de estas montañas, de estas escaladas, una persona que ha hecho, que una persona que sabe mucho de alpinismo y que sabe mucho de grandes cumbres, pero que lo ha aprendido a lo mejor leyendo libros, que no está nada mal, pero evidentemente no es ni mucho menos igual. Bien, por tanto, yo no puedo hablar de la psicoterapia psicoanalítica ni del psicoanálisis, no puedo hablar como si no hubiera vivido esto. No, yo lo he vivido. ¿Y qué quiere decir que lo he vivido? Pues quiere decir que desde que yo estudiaba tercero de psicología, empecé ya a formarme en psicoanálisis. Aparte de la formación que me daba la facultad de psicología, yo empecé a hacer seminarios con otros psicoanalistas que tenían mucha más experiencia que yo, para formarme en psicoanálisis. Como decía en otro vídeo, recuerdo que yo, el primer seminario que yo hice, yo mismo formé el grupo que íbamos a recibir ese seminario. Y recuerdo que todos mis compañeros pues eran más o menos del mismo curso que yo, de tercero, de cuarto, etcétera, de psicología. Perdón. Entonces, yo tengo que hablarles desde una experiencia vividas desde ese momento. Ahora bien, quiero empezar un poco antes. ¿Por qué yo elegí el psicoanálisis? ¿Por qué yo elegí la psicoterapia psicoanalítica? Mire, cuando yo era muy joven, a mí siempre me interesó, como ya creo que dije en otro vídeo, me interesó el interrogante de qué somos los seres humanos. Esa interrogante tan psicológica, tan antropológica, tan filosófica. Y desde aquel entonces yo tenía gran interés en desvelar esa incógnita. Recuerdo que leía libros en aquel momento el existencialismo estaba muy en boga, Sartre, Heidegger, y recuerdo que yo leía cosas del existencialismo francés y alemán, bueno, y otras obras, etc. Y yo las leía realmente queriendo despejar esa incógnita de qué es el ser humano. Posteriormente me puse en contacto con el psicoanálisis. Ya lo relaté en otro vídeo, no lo voy a repetir aquí, cómo me introduje en ese... Bueno, pero voy a hacer una síntesis. Pero, ¿por qué llegué al psicoanálisis? Por esa misma, porque quería despejar esa incógnita, porque quería desvelar esa interrogante. Y cuando empecé a interesarme por las obras de Freud, me di cuenta que ahí podía encontrar muchos datos que me ayudaban, que me introducían, que me llevaban a desvelar, al menos en cierto modo, esos interrogantes que yo tenía. Posteriormente, después de acabar ya psicología,
seguí formándome en psicoanálisis, hice muchos años de seminarios, hice además, empecé a trabajar en una consulta, pusimos una consulta, dos compañeros y yo, primero pusimos una consulta, estos dos compañeros y yo, compartida, y luego, al cabo de los años, cada uno siguió un derrotero diferente, por lo menos en lugares distintos. Entonces, luego además, durante este tiempo, al mismo tiempo que hacía los seminarios, yo empecé a hacer mi psicoanálisis personal. Y en ese psicoanálisis personal, que es una experiencia amplia y profunda, una experiencia que tiene que ver con toda tu vida, una experiencia donde tú intentas desvelarte a ti mismo, donde intentas interrogarte a ti mismo, donde intentas realmente recordar, desvelar toda tu subjetividad, toda tu historia, qué sentido tiene toda esa vida que tú has vivido, qué sentido tienen los síntomas que tú tienes, porque no debemos olvidar una cosa. Y esto lo digo porque mucha gente me dice, algunos pacientes me han preguntado alguna vez, bueno, pero usted hizo su psicoanálisis porque iba a ser psicoanalista, como diciendo, pero usted no tendría ningún problema. No, hombre, no, de eso nada. Yo tenía bastantes problemas y tuve que hacerle frente, como cualquier paciente, exactamente igual, sin ninguna diferencia. Mi psicoanálisis fue exactamente igual que el de cualquier otro paciente. Los que somos candidatos a psicoanalistas no nos hacen un psicoanálisis especial. Algo así como si dijera, bueno, porque usted es candidato a psicoanalista, con usted vamos a variar el método y vamos a hacerle un psicoanálisis descafeinado. No, de ninguna manera. Yo tuve que hacer frente a mis síntomas y a partir de esos síntomas ir reconstruyendo, reconociendo, desvelando, profundizando, ampliando, hasta conocer profundamente todo eso, ir reconstruyendo mi personalidad, irla deconstruyendo y construyendo. Esos dos, esa especie de trabajo que siempre se hace entre el cosmos y el caos, el desorden y el orden en un proceso psicoanalítico. Porque en un proceso psicoanalítico es muy frecuente esto que digo de que te encuentras en una situación un tanto caótica porque aparecen muchas cosas que no conoces bien, que van apareciendo, que van emergiendo y que al mismo tiempo y al poco tiempo, cuando las vas conociendo y vas sabiendo su significado y su historia, se van construyendo, se va construyendo algo con eso porque vas encontrando un sentido. Pues bien, por esto le digo que yo no puedo hablar del psicoanálisis como si fuera ese señor que ha estudiado todo lo que tiene que ver con las montañas desde la lectura de muchos libros. No, yo he vivido, he experimentado, he gozado y he sufrido. Y digo sufrido porque también un proceso psicoanalítico se sufre. ¿Cómo se sufre? Porque si tienes que entrar dentro de ti mismo y desvelar todo lo que tú eres, eso implica esfuerzo, implica trabajo, implica constancia, implica también malos ratos, como cualquier montañero que va escalando. Imaginemos un montañero que está escalando una de las cimas del Everest. ¿Cuántas veces en los documentales que vemos en la televisión vemos los malos ratos que pasan cuando quieren escalar una de esas altas cumbres? Pero claro, también dentro de ellos hay una motivación tan fuerte que le lleva a poder tolerar ese sufrimiento, porque el interés y la motivación y el gozo que experimentan en esa escalada es mucho mayor que el sufrimiento. Pues eso es lo que a mí me pasaba, que el gozo, la esperanza, el conocimiento, la experiencia que iba adquiriendo, la ampliación de la conciencia que yo tenía de mí mismo era muy superior a ese sufrimiento, a esos malos ratos que yo tenía que pasar durante toda esa experiencia. Por tanto, les tengo que hablar con pasión, les tengo que hablar con experimentación, habiendo experimentado aquello que les digo. Bien, esto sería un poco, como les digo, la razón por la que yo llegué al psicoanálisis, porque yo tenía esa motivación de desvelar esa interrogación que tanta gente tiene o tanta gente tenemos: ¿qué somos en realidad los seres? ¿Qué es esta especie que llamamos hombre que somos? Bien, por esto llegué al psicoanálisis. He de decirles a ustedes que después de todos estos años, el psicoanálisis, evidentemente, lo digo con absoluta franqueza, sinceridad y convicción, me ha desvelado muchas incógnitas sobre el ser humano. Evidentemente no todas las incógnitas
incógnitas habrán siempre sobre el ser humano, ahora y dentro de 1000 años, pero sí que el psicoanálisis ha aportado realmente muchos conocimientos que desvelan qué es lo que somos. ¿Qué pensarían ustedes si alguien les preguntara si tienen buena salud mental? Si tienen esa pregunta así un poco espontáneamente, sin tener tiempo de prepararse la respuesta, ¿qué respondería? ¿Realmente la salud mental es una preocupación de los seres humanos? ¿Qué responderían ustedes? Mire, yo creo que la salud mental todavía ocupa un lugar muy secundario dentro de las inquietudes del ser humano. Incluso en los países más con una cultura superior, con una cultura, digamos, más... los países, digamos, occidentales. Yo creo que todavía ocupa un lugar secundario. ¿Por qué? ¿Por qué ocupa un lugar secundario? Mire, yo creo que hay una cosa que es fundamental. Está aquel dicho clásico que decía: primum vivere, secundum filosofare. Primero vivir y después filosofar. Es decir, no se puede filosofar si uno no tiene nada que comer, si uno no tiene una casa donde cobijarse, si uno no tiene las cosas primarias, absolutamente primarias, cubiertas. ¿Por qué? Porque tiene que primero tener esas cosas para poder realmente pararse a poder pensar. El pensamiento normalmente está relacionado con una cierta ocio, con una cierta capacidad de tener un tiempo para poder pensar aquello que a uno le está pasando. Pero si los acontecimientos son tan próximos, tan realmente, digamos, que le acucian tanto a uno, realmente esa capacidad de pensar está reducida a lo inmediato, a lo absolutamente inmediato. Por tanto, la necesidad de sobrevivir, la supervivencia, todo aquello que tiene que ver con nuestra supervivencia, es lo primero que realmente tenemos que hacer. Tener para comer, como digo, tener un sitio donde refugiarnos, aunque sea el hombre primitivo, necesitaba encontrar una cueva, un lugar para refugiarse, etc. Luego, claro, luego viene la segunda parte, luego podemos empezar a pensar, pero primeramente tenemos que tener realmente cubiertas esas necesidades. La psicología es una ciencia reciente. De hecho, el psicoanálisis se inicia en 1900. Bueno, ya antes de esos años, en 1800, 1880, ya digamos que en los estudios, de esto hablaré ahora después, en la relación que tenía Freud y Charcot, ya hay un inicio del psicoanálisis, digamos. No el psicoanálisis en sí mismo, que eso empieza sobre 1900, pero sí una preparación al psicoanálisis. Entonces, digamos que el ser humano se mueve, en primer lugar, por lo inmediato, por aquello que atañe fundamentalmente al cuerpo, a las necesidades físicas, a las necesidades corporales. Si tenemos frío, si hace frío, tenemos que tener algo para cubrirnos. No podemos estar a 0 grados desnudos. No podemos estar a 0 grados sin refugiarnos en alguna parte. No podemos estar sin alimentarnos. Y luego hay otras necesidades también. Está el hambre, como he dicho, la comida, pero también está la sexualidad. El sexo también es una cosa primaria y muchas veces el cubrir las necesidades sexuales está por encima de el pensar sobre las necesidades sexuales. Primeramente, digamos, se cubren las necesidades sexuales y luego se piensa sobre las necesidades. Primeramente se cubre el hambre y luego se piensa sobre todo lo que tiene que ver con el hambre. Primeramente se cubre lo que es tener una vivienda y luego se habla de todo lo que tiene que ver con la vivienda, pero no al revés. Por tanto, el ser humano se ve impelido a estar abocado y preocupado a todas esas necesidades inmediatas. Como he dicho, las facultades de psicología no tienen demasiado tiempo. Por ejemplo, yo que soy de la primera promoción de psicólogos de aquí, de la ciudad de Valencia, España, digo España porque las personas que me oyen desde otros países a lo mejor tienen que saber que estamos grabando desde la ciudad de Valencia, que está en la costa mediterránea, que está en España. Bien,
Pues bueno, aquí en España, yo que soy de la primera promoción de psicólogos de esta ciudad, empezó la Facultad de Psicología en el año 1973. Eso está ahí hace muy poco. Existían en ese momento, si no recuerdo mal, Facultades de Psicología en Madrid y en Barcelona, pero realmente tampoco tenían tanto tiempo. Entonces, como ven, la psicología en España es reciente. En otros países, en algunos tiene más tiempo, pero tampoco tanto. Por tanto, la preocupación académica por lo psicológico es una preocupación reciente. Esto quiere decir que los seres humanos, en la medida en que hemos cubierto una serie de necesidades, empezamos a preocuparnos de nuestra salud mental. Ahora bien, ¿qué es la salud mental? ¿Qué criterios podemos tener para decir, tengo buena salud mental, tengo mala salud mental? Yo voy a decir tres o cuatro criterios. Uno, fíjese, tener un yo que esté bien centrado, que esté equilibrado. Hace poco grabé un vídeo que se llamaba La fortaleza asediada, que ustedes lo pueden ver en el blog, donde hablaba del yo. La fortaleza asediada era justamente el yo. El yo puede estar y muchas veces está asediado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra capacidad, el yo tiene muchas funciones. La capacidad de observar, la memoria, la capacidad de ver, todo lo que tiene que ver con lo perceptivo, con lo sensorial, está organizado dentro del yo, forma parte del yo. El yo tiene esos medios, esos instrumentos, los sentidos, la percepción, el oído, la vista, el tacto, etcétera, etcétera. Luego tiene la capacidad de análisis, luego tiene la capacidad de síntesis, tiene la capacidad de tomar decisiones, tiene la capacidad de preparar acciones que están fundamentadas en esa capacidad de observación, en esa capacidad de análisis, en esa capacidad de decisión que termina normalmente en una acción. Pero todo eso que forma parte del yo puede estar asediado o bien por la derecha o bien por la izquierda o bien por aspecto, digamos, más primario en el sentido, en términos freudianos diríamos más por parte del ello y también por parte del superyo. Digamos que son dos estructuras diferentes. Una, digamos, que está más, pongamos, hacia la izquierda, otra más hacia la derecha. Entonces, eso es una de las razones, es uno de los criterios para poder decir si tenemos buena salud mental. Tener un yo que funcione bien. Es decir, que lo que nos ocurra podamos llevarlo hasta nuestra mente para allí poder pensarlo y ver qué hacemos con eso. Si actuamos de una forma impulsiva, de una forma sin pensamiento, a propósito de esto, hay un psicoanalista inglés, Bion, que decía que todos los seres humanos tenemos pensamientos, pero decía también que no todos los seres humanos, ni mucho menos, tienen capacidad de pensar. No es lo mismo tener pensamientos que tener capacidad de pensar, porque tener capacidad de pensar significa que los pensamientos, que son como átomos, hay que tener la capacidad de organizarlos dentro de un todo y dentro de diferentes niveles y dentro de una especie de jerarquía. Y eso es lo que es, el pensamiento es como una construcción. Los pensamientos son como los ladrillos, el yeso, el cemento, el hierro. Pero luego el saber pensar es el edificio, es la construcción que hemos hecho con esos elementos. Y no todo el mundo tiene esa capacidad. Por tanto, cualquier cosa que nos ocurra, tenemos que poder llevarla hasta nuestra mente para allí pensarla, analizarla y después tomar decisiones y realizar acciones que están en relación con esa capacidad de pensar. Eso es un criterio muy importante para saber si tenemos buena capacidad de pensar. Si somos impulsivos o somos muy omnipotentes, nuestro yo va a estar siempre tambaleándose hacia la derecha o hacia la izquierda, porque bien, vamos a hacer cosas porque es lo primero que se nos ocurre, o bien vamos a querer hacerlas de una forma tan perfecta y tan grandiosa que nos vamos a estrellar también contra un muro. Por tanto, ese es un criterio. Otro criterio es que en nuestras acciones podamos tener, como dije también en un vídeo sobre el narcisismo, un sano amor a nosotros mismos, que a la hora de experimentar nuestra vida,
podamos sentir un sano amor a nosotros mismos a través de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decidimos, de nuestras relaciones, del manejo que hacemos de nuestras emociones, del amor, del odio, de cualquier sentimiento o de cualquier impulso. Por tanto, este sería otro criterio, un sano amor a nosotros mismos, pero también un sano amor a los demás. Es decir, en nuestros actos tiene que estar en un equilibrio, en un solo impulso, en una sola integración, lo que es el amor a nosotros y lo que es el amor a los demás, lo que es el sano amor, la sana preocupación por, y la sana preocupación por los demás. Esto, pongamos por caso un grupo de amigos que están hablando y están hablando de un tema bien. Cuando uno expone o dice sus opiniones, uno debe poder decir sus opiniones, poder expresar lo que uno piensa, claro que sí. Pero hombre, decirlo también de una forma que no, digamos, que sea respetuoso con el otro. Que uno deje también al otro, que uno escuche también al otro, que uno pueda valorar también lo que el otro dice. Uno puede desear, y es bueno desearlo, que los demás valoren lo que nosotros decimos. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros también tenemos que saber escuchar y saber valorar lo que los otros dicen. La persona que sabe hacer eso, esas dos cosas al mismo tiempo, es una persona que puede decir que tiene buena salud mental. ¿Cuál sería otro criterio? Otro criterio sería que nuestras necesidades, digamos, pulsionales, la sexualidad es una pulsión, el hambre es otra pulsión, hay muchas pulsiones dentro de nosotros. Todas esas necesidades pulsionales tenemos que saber llevarlas a la realidad. Y llevarlas a la realidad de una forma sana, no de una forma primaria. De una forma primaria sería, bueno, usted tiene un deseo sexual del tipo que sea, heterosexual o homosexual o del tipo que sea, y con la primera persona que se le pone en el camino, lo lleva a cabo, quiera la otra persona o no quiera. Eso evidentemente sería una violación de la intimidad del otro. Ahora, si usted puede llevar a cabo, puede realizar toda su pulsionalidad, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la sexualidad, porque usted, imagínese un hombre que le gusta a una mujer, ¿no? Y ese señor, o esa joven, o ese señor, de la edad que sea, intenta tener relaciones con esa mujer, pero cuenta con esa mujer, cuenta con ella, habla con ella, es decir, tiene, hasta llegar a ese momento, él no fuerza esa situación, sino que llega a un acuerdo a través de la amistad, a través de la relación, o a través de las sensaciones, o de los pensamientos, o del enamoramiento, o de tantos aspectos que tiene esta relación pulsional que tiene que ver con la que es la sexualidad. Pero claro, no podemos llevar a cabo eso, no podemos realizar eso sin tener en cuenta al otro. Tenemos que tener, una vez más, tenemos que tener en cuenta a nosotros mismos, pero también tenemos que tener en cuenta a los demás. Por tanto, ese es otro criterio de salud mental. Poder llevar a cabo, poder realizar, poder que nuestras pulsiones encuentren un objeto con quien satisfacerlas, pero que ese objeto, cuando digo objeto, siempre, la palabra objeto siempre digo que es alguien que no sea el sujeto, no quiere decir que sea un objeto algo que no tiene valor, lo empleamos en ese sentido, el objeto siempre lo contrario, el sujeto. Yo también puedo ser objeto de los demás, y los demás pueden ser objetos míos, pero en este sentido que estoy diciendo. Por tanto, siempre, en este sentido, se trata de que yo obtenga las satisfacciones que necesito para la vida, pero también que las obtenga no forzando, no maltratando, no realmente, digamos, yendo en contra de los otros. Este es otro criterio. Por tanto, un yo firme, un yo equilibrado, un sano amor a uno mismo, un sano amor a los demás, y un poder realizar todo lo que tiene que ver con las pulsiones, y pongo como ejemplo de pulsiones la sexualidad, y hay que encontrar esos objetos para poder realizar, para poder descargar de una forma mentalizada, de una forma que cuando uno siente un impulso, descargar de una forma mentalizada quiere decir que uno el impulso lo lleva a la mente, y en la mente lo piensa, y desde la mente
ve la forma de llevarlo a cabo. O sea, se tiene en cuenta ese proceso primario, pero también se tiene en cuenta ese proceso secundario. No, uno no lleva a cabo el impulso, no lleva a cabo el impulso así, digamos, de una forma vehemente, de una forma donde no tiene en cuenta al otro, sino que lo lleva de una forma mentalizada. Estos serían tres criterios de la salud mental. Y volviendo a la salud mental, volviendo a lo que he dicho, realmente para poder tener una mayor preocupación por la salud mental, tiene que haber, digamos, una solución de esas necesidades, de esas necesidades primarias, por lo menos hasta cierto punto. Y tiene que haber, también una conciencia de que casi todas las cosas que hacemos en nuestra vida, hacerlas bien o hacerlas mal, dependen de nuestra salud mental. Si pudiéramos ver en una película, si pudiéramos ver dos películas, una película de nuestra vida, de lo que hemos hecho, y otra película de nuestra vida, si fuera posible, de aquello que podríamos haber hecho, nos daríamos cuenta de la gran diferencia que habría entre haber vivido la vida de una forma y haberla vivido de otra. Una buena persona, equilibrada, con un buen conocimiento, con una personalidad sana, realmente a lo largo de su vida hace montones de cosas buenas, aunque también cometa errores y se equivoque y haga algunas cosas que no son buenas. Pero una persona que, por las razones que sea, no haya podido convertirse en una buena persona a lo largo de su vida, va a hacer un montón de cosas que van a tener una gran repercusión social, lo mismo que la persona buena. Por tanto, ser una persona equilibrada, ser una persona con buena salud mental, ser una persona que se preocupe de la salud mental, es un tema importante. ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias individuales y sociales tremendas. Muchas decisiones de las que tomamos diariamente, decisiones que afectan a nuestra vida de una forma muy importante, si las tomamos desde la salud mental, desde una buena salud mental, nuestra vida va a ir infinitamente mejor que si las tomamos desde una mala salud mental. Y esto, decisiones como elegir un trabajo, una pareja, si uno realiza un proyecto o no lo realiza, si uno hace una elección adecuada de un hombre o de una mujer, o esa elección la rechaza porque ve que no le importa, etcétera, que no le interesa o que no es buena para él. Todas estas decisiones van a tener una importancia tremenda en nuestra vida y van a tener una importancia tremenda en todo el tejido social, en toda la estructura social. Por tanto, la salud mental es algo muy importante. Bien, les he estado hablando de la salud mental y ahora quiero unir esto que les he dicho con el psicoanálisis, con lo que es el psicoanálisis. ¿Y qué mejor, para que ustedes entiendan esto, que irnos al nacimiento del psicoanálisis, a ese periodo de gestación del psicoanálisis que se da en los últimos 20 años del siglo XIX? Del siglo XIX. Y como siempre, en cualquier gestación, nos puede dar muchos datos sobre la madre de un niño y sobre ese niño. Pues bueno, en este caso el niño es el psicoanálisis. Y digamos que hubo una madre de ese niño, que fue Freud, pero hubieron muchas personas alrededor de Freud que tuvieron una influencia también muy importante en el nacimiento del psicoanálisis. Y también hubieron algunas cosas curiosas que quiero que ustedes me sigan para que se den cuenta que a veces cosas muy curiosas y muy peculiares pueden influir de una forma muy poderosa en el nacimiento, por ejemplo, de un gran descubrimiento, un gran digamos, avance científico, el descubrimiento, por ejemplo, de algo que tenga que ver con el cosmos, etc. A veces son errores, equivocaciones, caminos que uno toma porque está aburrido, pero resulta que te vas por ese camino y entonces encuentras algo que no creías de ninguna forma que ibas a encontrar yéndote por ese camino. Bien, ¿cómo empieza esto? Freud era médico y estudió la especialidad de neurología. Pero una de las razones por las que Freud estudió neurología fue porque Freud
tenía una gran fobia a la sangre. Por tanto, descartó todas aquellas especialidades que tuvieran que ver con eso. Bien, Freud tuvo, durante esos últimos 20 años, el primero era neurólogo, como digo, y se dedicó al estudio del sistema nervioso, pero de un punto anatómico y fisiológico, no desde un punto de vista psicológico. Y colaboró con una serie de personas que fueron, digamos, sus maestros. Por ejemplo, él se fue en 1885, no quería confundirme con el 1895, en 1885 se fue a París para estudiar con Charcot. Charcot era, digamos, una eminencia en aquel tiempo. Él había formado una escuela, trabajaba en la Salpêtrière y, digamos que en aquel tiempo habían dos grandes escuelas en París. Una era la escuela de Charcot en la Salpêtrière y otra era la escuela de Verneuil en Nancy. Bien, pues entonces Freud estuvo en esas dos escuelas, en momentos diferentes. Freud fue, después de ya ser médico y tener su consulta, fue a estudiar con Charcot a París. ¿Y Charcot? ¿Qué pasaba con Charcot? Charcot estudiaba también el sistema nervioso, pero mira por dónde, a Charcot le dio por estudiar la histeria. Entonces las histéricas, los histéricos, digo las histéricas porque en un momento no se hablaba de los histéricos, también hay estructuras histéricas de hombres, pero en aquel momento no se hablaba de las estructuras histéricas de los hombres, se hablaba de las estructuras histéricas de las mujeres. La histeria era entonces como una especie de maldición. Una persona histérica era así como una especie de bruja, como una especie de algo así muy todavía medieval. Y justamente Charcot, porque estudió la histeria, le quitó esa especie de maldición que tenía todo lo que tenía que ver con la histeria. La histeria era como una especie de locura, algo que realmente muy rechazado. El hecho de que Charcot, con su gran sabiduría y eminencia en aquel momento, se preocupara de eso, le quitó esa parte que tenía, todo lo que tenía que ver con la histeria. Bien, pues Freud fue a estudiar con Charcot. Y luego estuvo haciendo una serie de estudios. Freud estuvo muy atento a lo que Charcot hacía con las personas histéricas, era que las sometía a hipnosis, y en esa hipnosis hacía que esas personas le revelaran ciertos secretos y curaba sus síntomas a través de esa hipnosis. Esto ya puso a Freud un poco, en el camino de darse cuenta de que se podían recordar cosas, aunque fueran hipnosis, y ese recuerdo podía tener un efecto sobre la mente. Por tanto, Freud ya iba atando hilos. Bien, luego Freud colaboró también mucho con otro eminencia de aquel tiempo que se llamaba Joseph Breuer, que además ayudó mucho a Freud, le derivaba muchos pacientes, le ayudó mucho, y en 1880 y pico, no recuerdo ahora mismo exactamente el año, los dos, hicieron un estudio, habían hecho un estudio, estaban haciendo un estudio sobre las personas histéricas y, escribieron el tratado de estudios sobre la histeria, entre los dos. Bien, este señor, Breuer, también trataba a sus pacientes con la hipnosis. Pero hubo un momento con una paciente que realmente hizo algo diferente. Era una famosa paciente que está en los estudios sobre la histeria, que se llamaba Anna O, que su nombre era Berta Papanei. Entonces, Breuer, llegó un momento en que, si bien seguía tratándola con la hipnosis, más que tener la finalidad o querer curar los síntomas, lo que quería era realmente indagar sobre el origen de los síntomas. Ahí ya no tenía solo la preocupación de curar los síntomas, iba más allá. Freud también aprendió mucho de eso.
aprendió mucho eso porque entonces se dio cuenta que no solamente la hipnosis podía ir dirigida a los síntomas, sino a llevar a la persona para que pudiera realmente ver cómo se habían producido esos síntomas, es decir, la historia, qué historia tenía, qué había detrás de esos síntomas. Freud, evidentemente, como digo, fue tomando nota de todo esto, pues él también trataba a sus pacientes de esta manera, y a Freud se le presentó un caso muy bonito, un caso de Elizabeth Weiss, y esta mujer, una mujer joven, bellísima, según dice el mismo Freud, una mujer joven, bellísima, de una familia, evidentemente, entonces en aquel tiempo era muy difícil que una persona hiciera psicoanálisis si no era una persona adinerada, por razones obvias, porque no es lo mismo que ahora, que existen las clases medias, entonces había o clase alta o clase baja, pero no había clases medias. Bien, entonces, esta mujer, ocurrió lo siguiente. Esta mujer, Freud la trató desde el primer momento. Ella no quería ser tratada. Freud hizo una estratagema que primero estuvo tratándola a base de masajes y de otras cosas, no voy a entrar en eso, que si no, no llevaría mucho tiempo, para convencerla para que hiciera una terapia de verdad. Y al final se la ganó, ganó su confianza y lo consiguió. Y esta chica de 20 años, no sé, no recuerdo si, creo que de 24 años, no recuerdo si de 20 o de 24 años cuando Freud la toma en tratamiento, pero sobre los 20 años. Esta chica, su padre muere, su madre le hacen una operación de la vista muy delicada, también tiene ahí otro problema grave, esto fue después de la muerte de su padre, y una hermana suya casada con un hombre bastante indeseable, por lo que dicen estos informes, esta hermana muere. Muere también muy joven. Pero resulta una cosa, cuando su hermana estaba muy enferma, esta chica, Elizabeth, que se llamaba Elizabeth, da un paseo con su cuñado por unos jardines, y resulta que ella se sentía muy atraída por su cuñado. Pero hay un momento, en ese momento su hermana está muy grave, está a punto de morir. Pero ella tiene un pensamiento, algo así como, si mi hermana se muere, este hombre puede ser mío. ¿Qué ocurre? Que su hermana muere. Y este pensamiento, inmediatamente después de tener el pensamiento, esta Elizabeth sufre de una especie de parálisis en las piernas. Ahí tiene su primer síntoma. Entonces, Freud trata a esta paciente y en la psicoterapia que hace con él, que dura 2 años, empieza a darse cuenta de que esos pensamientos que esta mujer Elizabeth había tenido con respecto a su cuñado, que coinciden, como digo, con todas esas desgracias de su padre, de su madre, de su hermana, que ya crea en ella, dentro de ella, todo un drama interior, pero que inciden sobre todo en los pensamientos, lo que incide sobre todo son los pensamientos que ella tiene de su cuñado, resulta que le hacen a ella sentirse muy culpable. Es como si dijera, fíjate, mi hermana muriéndose y yo deseando a mi cuñado. Eso le crea un gran sentimiento de culpa. Bueno, pues como decía, En el origen y en el descubrimiento del psicoanálisis hay, como si dijéramos, algunas casualidades. Y otra de estas casualidades es que en la terapia que Freud hace con esta paciente suya, Elizabeth, él quería hipnotizarla, pero no pudo hipnotizarla. Es decir, Freud no era un buen hipnotizador. Y esta es otra de las razones por las que surge el psicoanálisis. Porque claro, yo a veces me he hecho esta pregunta, ¿qué habría pasado si Freud hubiera sido un buen hipnotizador? Porque Freud, después incluso de haber estado trabajando con la hipnosis, fue de nuevo a Francia, esto después de los estudios con Charcot, para estudiar con Verneuil,
que era de la escuela, Verney era el director, digamos, de la escuela de Nancy. He dicho que había dos escuelas, esta segunda escuela, la de Nancy, que era dirigida por Verney, Freud fue a estudiar con él ya después de haber tenido él un trabajo dilatado con pacientes donde empleaba la hipnosis. Lo cual a mí me indica que Freud quería perfeccionar su capacidad de ser un buen hipnotizador, pero no pudo. Se dio cuenta que no podía, y con esta paciente de alguna forma fracasó. Y entonces justamente ese fracaso hizo que él empezara a escuchar a la paciente no bajo hipnosis, sino hablando normalmente. ¿Y qué pasó? Que en esa hablar normalmente de esta paciente, de esta Elizabeth, Freud se dio cuenta, fue descubriendo el método psicoanalítico de la asociación libre. ¿Y qué fue lo que descubrió? Freud se dio cuenta que si dejaba hablar a la paciente libremente, emergían, aparecían en su mente una serie de datos de su historia, de su subjetividad, que no podían aparecer de otra manera. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque en esa especie de libertad para hablar, Freud invitaba a sus pacientes a que hablara de lo que estuviera presente en su mente, fuera lo que fuera. Que no hicieran ninguna selección, que no eliminaran aquello que pudiera aparecer en su mente y que fuera desagradable, sino realmente que hablaran de todo. Y en la medida en que el paciente iba venciendo las resistencias a, digamos, no eliminar de su mente determinadas ocurrencias, determinados pensamientos, determinados sentimientos, determinados recuerdos, que podían tener así como una especie de, que por, digamos, por la moral de ese paciente podía pensar, ¿cómo le voy a hablar yo a este, de esto que me ocurrió al día, de aquello, porque le daba vergüenza, o porque le parecía ridículo, porque le parecía que era malo? Todo esto que normalmente nuestra racionalidad tiende a ocultar en nuestra relación con los demás, Freud instaba a sus pacientes a que vencieran todas esas resistencias para hablar de todo aquello que fuera apareciendo en su mente. Esto fue lo que realmente llevó a Freud, poco a poco, a darse cuenta que había un conflicto. ¿Qué conflicto? El conflicto entre recordar y olvidar. Olvidar y recordar. Quiere decir que en todos nosotros hay un conflicto entre olvidar y recordar. Muchas cosas de las que hay olvidadas en nuestro inconsciente, son cosas muy importantes. ¿Pero por qué las hemos olvidado? ¿Por qué están ahí en esa especie de sótano con una puerta grande cerrada así en la oscuridad de eso que llamamos el inconsciente? Porque son cosas que nuestra mente consciente las rechaza, las repudia. Son cosas que han sido traumas que hemos tenido. Han sido situaciones que no hemos podido abordar bien. Entonces, nuestra mente, nuestra parte consciente, nuestro narcisismo, que no puede tolerar muchas veces ver en nosotros cosas negativas, cosas que nos parezcan horrorosas, porque dentro de nosotros hay partes muy, digamos, muy difíciles, que nuestra moral y nuestro narcisismo y la imagen esa que queremos tener de nosotros mismos, una imagen buena, una imagen de seres perfectos, una imagen de buenas personas, una imagen de seres que, digamos, que todo aquello que hay en su mente podía ponerse ahí y verse como si fuera una película. Todo eso realmente, todo aquello que no está dentro de ese paradigma, de ese modelo, tendremos a olvidarlo. Y Freud justamente lo que hacía era eso, pedir a sus pacientes que rechazaran todo eso, que no se resistieran, que no pusieran todo eso como un obstáculo para que apareciera toda esa parte de nuestra vida que está olvidada y que nos resistimos a traerla a nuestra conciencia. Y ese fue el método de la asociación libre. El método que hace que emerja toda esa parte. ¿Para qué? Para encontrarle un sentido, para conocernos, para integrarla dentro de lo que somos, para ver todo lo que ha pasado en nuestra vida, para darle un sentido. Bien, esto fue el descubrimiento del método psicoanalítico, el descubrimiento de la asociación libre. Y también el descubrimiento del concepto de conflicto
y también el descubrimiento del concepto de resistencia, estos tres conceptos, el concepto de el método de la sociedad, el método de resistencia, la resistencia, lo que era la resistencia a recordar, y la asociación libre, así como el conflicto que había entre lo olvidado y lo olvidado, o sea, lo olvidado y lo que se quiere recordar, estos fueron descubrimientos importantes. Pero claro, este método le llevó a Freud a descubrir eso que llamamos el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Por todo eso que está olvidado, todo eso que está ahí que no queremos ver, que no queremos recordar, que es traumático, que está, digamos, enfrentado con nuestra moral, con nuestro narcisismo, con la imagen que queremos tener de nosotros mismos. Una de las razones por las que Freud fue tan combatido fue por esto, porque de alguna forma Freud hizo ver a los seres humanos, nos hizo ver a todos, que hay una parte de nosotros mismos que queremos olvidar, que hemos olvidado. ¿Por qué? Porque en esa parte hay cosas que nos colocan en un lugar en el que no queremos estar. Hay malos pensamientos, hay malos deseos, hay a veces deseos horrorosos, ¿eh? Podemos tener deseos asesinos, podemos tener deseos sexuales muy, muy amorales, etcétera, etcétera. Perdón. Y por tanto todo eso lo queremos olvidar. Todo eso forma parte de nuestro inconsciente. Y solo recuperando todo ese saber escindido, disociado que hay en nuestra vida, podemos reconstruir nuestra personalidad y podemos conocernos a fondo. Perdón, pero me pica un poquito la garganta. Bien, entonces, esto ha sido muy importante para el descubrimiento de los psiquiatras. Pero fíjese que he dicho dos o tres cositas que son casualidades. Una, que Freud no podía tolerar la sangre. Dos, que Freud era mal hipnotizador. Tres, que Freud, los propios pacientes, alguna paciente de esta, le dijo algo así como, bueno, yo quiero hablarle, yo quiero hablar con usted, yo quiero que me deje hablar. Y Freud fue también presionado por sus propios pacientes para, a partir de ahí, poder descubrir ese inconsciente. Bien. Ahora quisiera decirles algo en relación a otras orientaciones psicológicas, a otras escuelas, a otras orientaciones que han combatido y combaten al psicoanálisis. Voy a ser breve, porque ya he hablado de esto en otros vídeos, pero voy a ser breve. Estas otras orientaciones dicen que el psicoanálisis es así, pura palabrería, que eso de inconsciente es algo que no tiene sentido, que no es científico, etcétera, todo esto. Bien, ¿qué le quiero decir de esto? Mire, ¿por qué surge esto? Todo esto surge por una razón. Porque algunas orientaciones psicológicas, algunas escuelas, han querido construir una psicología que ellos llaman psicología científica. ¿Qué han tenido que hacer para construir eso que ellos llaman una psicología científica? Lo que han tenido que hacer es eliminar toda la parte de la subjetividad humana. Es decir, toda la historia del sujeto. Toda nuestra historia. Justamente todo lo contrario de lo que hace el psicoanálisis. El psicoanálisis justamente lo que hace, cuando nos llega un paciente, a partir de lo que el paciente nos trae, lo que el paciente nos quiere contar, porque siempre damos la palabra al paciente, vamos poco a poco yendo hacia atrás, por así decirlo, para conocer qué hay detrás de eso que el paciente nos trae,
de toda esa historia del sujeto y de toda esa subjetividad. Vaya, hoy estoy un poco con la garganta mal. Bien, entonces, ¿qué ocurre con estas escuelas? Dicen, vamos a construir una psicología científica. Muy bien, construya usted una psicología científica. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para construir esa psicología? Dicen, eliminamos toda la subjetividad, eliminamos toda la historia del sujeto y partimos solo de la conducta observable. Aquello que se ve con los ojos. Claro, esto entra a centrar la psicología en un callejón sin salida. ¿Sin salida en qué sentido? Pues ya lo estoy diciendo. Que, por ejemplo, usted ve a un niño, por ejemplo, un niño tiene una conducta en el colegio, por ejemplo, que está haciendo gamberraditas a los demás o que está comportándose mal mientras el profesor explica algo. Y entonces usted coge esta psicología y dice, bueno, este niño que yo estoy observando que tiene una conducta negativa, puedo castigarle, y entonces ese castigo que está en relación con esa conducta que yo he observado que es negativa hará que el niño pueda tener una conducta diferente. Eso sería un poco este tipo de actuación. Pero este tipo de actuación no se interroga o no se interroga de la forma que se interroga el psicoanálisis por qué ese niño hace eso. ¿Por qué ese niño reiteradamente tiene ese tipo de conducta? ¿Qué ha pasado en la vida de ese niño? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Qué pasa en su familia? ¿Por qué ese niño es agresivo? ¿Por qué ese niño es hiperactivo? ¿Por qué ese niño es un niño ausente? ¿Por qué ese niño es un niño tímido? ¿Por qué su niño tiene toda esa serie de síntomas? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué ha pasado en su entorno? ¿Cómo se ha construido su personalidad? ¿Cómo es su subjetividad? Eso es lo que el psicoanálisis se pregunta. El psicoanálisis no se queda solo en tener una estrategia o una táctica para, a partir de la conducta observable, crear una especie de estrategia para eliminar esos síntomas. Mira, les voy a contar un ejemplo. Yo tuve un paciente que cada vez que sacaba su coche se quedaba en medio de la autopista tirado porque le entraba una angustia y una ansiedad terrible y tenía que llamar, él tenía una empresa, entonces tenía que ponerse prácticamente fuera de la autopista, cuando podía salirse fuera de la autopista o ponerse en el arcén, porque realmente sentía un peligro enorme de estrellarse contra otro coche o de salirse fuera de la autopista. Y tenía que parar angustiadísimo. Y muchas veces tenía que llamar por teléfono para que vinieran dos personas con otro coche, una para llevar el coche en el que han venido y otra para llevarlo a él en su propio coche. Este paciente, yo lo traté según el método psicoanalítico. Cuando acabamos la terapia, él quiso demostrarse a sí mismo que estaba curado. ¿Saben lo que hizo? Con su coche y él solo se fue a Italia y recorrió todos los túneles que hay en los Alpes para demostrarse a sí mismo que estaba curado. Y salió airoso del examen. Esto fue ya al final de la terapia. Además me dijo, voy a hacer esto porque quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de soportar entrar en un túnel de 20 kilómetros y no sentirme angustiado y poder salir tranquilamente de ese túnel. Bien, esto lo conseguimos. ¿Cómo lo conseguimos? No lo conseguimos con estrategias, lo conseguimos yendo poco a poco, profundizando poco a poco en cómo había sido la vida de esa persona, en qué le había llevado a una situación en la que él pudiera sentir esa angustia. Porque no olvidemos que un conflicto no es solo un conflicto con algo real. Es decir, este señor cuando estaba en la autopista, lo que le pasaba era que la autopista era como el símbolo de algo. Él no tenía realmente miedo a lo que era la autopista en sí misma, sino la autopista en tanto en cuanto simbolizaba algo.
algo. ¿Y qué simbolizaba la autopista? La autopista simbolizaba así para él como una situación que englobaba muchos aspectos conflictivos. Por ejemplo, era una situación de rivalidad. Era una situación caótica. Él la vivía caóticamente. Era una situación donde el simple hecho de tener que adelantar a un camión, por ejemplo, en los lugares donde no era autopista sino autovía, porque a veces era autopista, autovía, etc., él sentía una gran angustia de tener que adelantar ese camión, porque era así como, para él simbolizaba como el hecho de superar a alguien, como el hecho de ser más potente que alguien, y eso en la terapia nos dimos cuenta que era el gran conflicto que él había tenido siempre con su padre, con su padre. Bien, esto es una pequeña síntesis. Ahora bien, esto mismo podemos tratarlo como lo tratan otras escuelas. Como lo tratan otras escuelas sería, cogemos a ese paciente, lo subimos en un coche y primero decimos, bueno, no se preocupe, ahora vamos con usted a pasar un túnel y vamos acompañándole en el coche con usted, a usted. Y vamos conduciendo, no usted, conduzco yo. Luego, al cabo del tiempo, conduce usted, pero seguimos acompañándole. Pongamos al caso que al cabo de un tiempo, no solamente ya usted va a ir solo en el coche, pero nosotros vamos a ir detrás con otro coche. De forma que usted sienta la seguridad de que si le pasa algo, detrás hay otro coche que le va a auxiliar. Y eso lo hacemos durante otro tanto de tiempo. Y posteriormente ya, usted va a ir solo, sin ningún coche. O a lo mejor, sabe usted que vamos a ver un coche a 10 kilómetros, o en tal sitio, y usted nos llama por el móvil y nosotros vamos, pero el coche ya va a estar retirado. Es decir, se va entrenando a ese paciente en esa especie de enfrentarse con su miedo. Esto puede eliminar el síntoma. Puede eliminarlo. Pero ¿qué pasa cuando se elimina un síntoma y el sujeto no sabe nada de qué hay detrás de ese síntoma? Pues que va a aparecer otro síntoma. Y no tiene por qué ser el mismo, porque el conflicto que el paciente tiene, como he dicho, la carretera en este caso, no es realmente el problema. El problema es lo que simboliza la relación suya con esa carretera. ¿Eh? Con esa carretera. Ahí está el problema. Y por tanto, hay que descubrir la equivalencia simbólica que hay entre el paciente y el conducir. No está el conflicto estrictamente en el hecho del túnel, sino en el hecho de lo que el túnel simboliza en la relación con él y que tiene que ver con otros acontecimientos de su vida. Esta es una forma diferente de trabajar. Es una forma diferente. Ahora, algunos dicen, es que lo que ustedes hacen no es científico. ¿Cómo que no es científico? ¿Cuál es el método científico? Mire, y voy a ir acabando ya porque si no me hago demasiado largo. Mire, el concepto de ciencia, ¿qué dice el concepto de ciencia? Dice, conocimiento cierto y objetivo de las cosas por sus principios y causas. Ese es el concepto de ciencia. El método científico es el método hipotético-deductivo que tiene tres pasos. La observación, la hipótesis y la verificación o contrastación. Ahora yo les digo a ustedes, ¿el psicoanálisis cumple todo eso? Y yo les digo, sí señor. ¿El psicoanálisis es un conocimiento cierto, objetivo de las cosas, del objeto de los seres humanos, por sus principios y causas? Sí. Eso es lo que hacemos todos los días los que nos dedicamos a este trabajo. Procurar conocer a ese paciente con un conocimiento cierto, objetivo, de él, del objeto que es él, por sus principios, por lo que hay detrás, por qué ha originado todo eso, y por sus causas. Lo que pasa es que el objeto de conocimiento no es un metal. Por ejemplo, el método científico dice, todos los metales son buenos conductores de la electricidad. Puede ser una afirmación científica. Y para que esa afirmación se convierta realmente en científica, hay que realizar esos tres pasos. La observación,
la hipótesis y la verificación. Ahora bien, eso también lo hacemos. Cada una de las sesiones que yo he hecho a lo largo de mi vida ha tenido esos tres pasos. Pero lo que pasa es que el objeto de estudio de la psicología no es el mismo que el objeto de un científico que estudia los objetos físicos. Pero eso no quiere decir que nosotros no hagamos esos tres pasos, solo que lo hacemos con otro método y con otro objeto. Los tres pasos. Por ejemplo, fíjense una cosa. Últimamente, quiere decir en el siglo XX, tampoco hace tanto, ha habido dos personas, y otras muchas, ha habido una controversia muy grande con respecto a eso que no puedo aquí desarrollar, pero solamente diré estas dos cosas. Ha habido dos autores, uno Karl Popper y otro Samuel Kuhn. Popper dice, y Popper no era cualquier persona, era una persona del Círculo de Viena, la persona quizá más relevante del Círculo de Viena. Dice Popper, las afirmaciones científicas no se pueden verificar, porque, por ejemplo, esa afirmación, el cobre es todos los cobres que hay en el mundo son buenos conductores, o todos los metales son buenos conductores, es decir, de la electricidad, para hacer esa afirmación teníamos que verificarlo en todos los metales que hay en el mundo. Eso es una verificación infinita, por tanto no se puede hacer. Por tanto, la verificación, dice él, no es la forma de hacer ciencia. ¿Cuál es entonces? La falsación. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí, podemos hacer afirmaciones científicas, podemos construir leyes, podemos construir teorías, que eso hace la ciencia, construir leyes, predicciones, teorías, pero, dice él, lo que tenemos que hacer es que todas esas afirmaciones, todas esas leyes, serán verdades hasta el momento en que no sean falsadas. Cuando sean falsadas, será porque habremos descubierto que eso no es verdad y habrá otra cosa que sustituirá a esa. Eso es la ciencia, dice él. Un conjunto de verdades, un conjunto de certezas que nos van a ayudar a descubrir otras cosas mejores y entonces esas serán falsadas. Por tanto, todo saber científico es un saber provisional. Provisional. ¿Qué dice Samuel Kuhn? Samuel Kuhn dice lo siguiente. Todo lo que es la ciencia, todo lo que hay alrededor de ciencia, está dentro de un paradigma. Los métodos, las predicciones, las teorías, etc. Pero dice mucho más. Pero hay muchas más cosas. Dice, por ejemplo, todo el constructo científico, en todo ese constructo científico hay muchas cosas más. Por ejemplo, lo que se investiga, ¿por qué se investiga? ¿Por qué se investiga eso y no se investiga otra cosa? Porque todas las orientaciones científicas están dentro de construcciones ideológicas y construcciones económicas y construcciones, digamos que políticas. Y por tanto, los investigadores muchas veces están pagados por personas, por empresas, por ejemplo, pongamos por caso, empresa farmacéutica. Por ejemplo, hay empresas farmacéuticas que están estudiando un medicamento y resulta que a esa empresa farmacéutica le interesa que ese medicamento cure determinados síntomas. Por ejemplo, la ansiedad. Y entonces, esos investigadores que paga esa empresa, evidentemente, están investigando un medicamento que cure la ansiedad. Pero, si resulta que está influyendo en su investigación el dinero, su puesto de trabajo, una ideología, porque esa empresa farmacéutica puede no tener ningún interés en el conocimiento humano. Lo único que le interesa es un medicamento que cure ese síntoma, porque de esa manera ella sabe que los médicos van a recetar ese medicamento. Pero entonces, lo que quiere decir Samuel S. Kuhn, que todo lo que tiene que ver con la ciencia está dentro de un paradigma donde hay montones de elementos, que unos de ellos son estrictamente científicos y otros
tiene muy poco que ver con lo que es estrictamente científico, pero que influye poderosísimamente en que, en el resultado, en la propia investigación, en el investigador y en todo el proceso de construcción de esa, desde la observación, la hipótesis, hasta la verificación. Por tanto, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando a decir lo siguiente. La ciencia no es un mesías. El método científico no puede ser, no podemos estar bajo la dictadura del método científico. Los científicos también tienen que reconocer que hay, que la realidad es muy amplia y toda la realidad no se puede conocer solo con el método hipotético deductivo, sino que la realidad es tan rica, es tan amplia, es tan extensa, que necesitamos métodos diversos para conocer toda la realidad. En una palabra, que también los científicos tienen que ser un poquito humildes para aceptar esto que yo estoy diciendo. Y con respecto a estas corrientes psicológicas que se basan solo en lo observable, con el pretexto de construir una psicología científica, hay que decir clara y rotundamente que no se puede construir una psicología solo de esa manera. Y hay que decirlo así de claro y así de rotundo. Si eliminamos la subjetividad en un tratamiento, en una psicoterapia, si eliminamos eso que va desde esa parte que está olvidada a el recuerdo de todo eso para reconstruir la historia de esa persona, estamos haciendo una psicología que escamotea lo más importante del ser humano y convertimos al ser humano en una especie de objeto, un objeto que no se hace con su vida. Porque cuando una persona hace una terapia bien hecha y le lleva un conocimiento profundo de sí mismo, eso lo que permite a esa persona es que puede dirigir su vida. Se convierte en un ser responsable, se convierte en un ser libre. Su libertad nace de su conocimiento, nace del conocimiento ese profundo que tiene de sí mismo. Y esa es una psicología que tiene en cuenta todo el conocimiento, todo lo que es la historia del sujeto, todo lo que es el sentido de su vida y todo, y que reconstruye todo eso y le permite, digamos, ser el dueño de su vida. Bien, les voy a pedir disculpas por haber sido demasiado extenso, pero bueno, quizá el vídeo ustedes puedan, va a tener como si dijéramos, vamos a ponerlo como si tuviera varias partes y ustedes pueden realmente ver la parte que les interese si ven que es demasiado largo, porque veo que me ha salido demasiado largo. Bueno, pues disculpe también esa tos que he tenido, porque a veces el hablar pues te puede hacer que te pique un poquito la garganta, ¿no? Quiero agradecerles a todos ustedes, los que vean este vídeo, agradecerles su interés, pedirles una vez más que pueden hacer comentarios en el blog. Le agradezco mucho su escucha, tanto a las personas que nos oyen desde España como desde otros países, sobre todo los países hermanos de América Latina, a los que les ofrezco desde aquí mi saludo y mi abrazo simbólico, y decirles una vez más que si quieren ponerse en contacto conmigo para consultarme cualquier cosa sobre cualquier problema que cualquiera tenga, sea una anorexia, sea una depresión, sea un problema de ansiedad, sea un problema de síntomas somáticos, sea un problema, digamos, de insomnio, sea un problema, pueden hacerlo a través, como digo, de mi teléfono 96 384 4707, o de mi dirección, de mi mail jg-guerrero@hotmail.com. Bueno, pues gracias a todos ustedes y hasta el próximo video.